largar lo que nosotros llamamos el ciclo de pesquisas para la hipertensión y para la diabetes. Esta es una de las, dentro del club de los clubes de leones, es una causa global, o sea, es una causa, un tema que se desarrolla en todo el mundo a partir de los clubes de leones. Y en el caso de Tacuarembó, tenemos además la posibilidad de hacerlo en la forma conjunta con la Dirección General de Desarrollo Social de la Intendencia, que nos acompaña y que nos presta también infraestructura y capital humano para poder realizar estas pesquisas. Nosotros venimos, lo decíamos con el presidente del Club de Leones, destacar la función que cumplen los clubes de servicio cuando trabajamos coordinadamente, y en este caso con la Intendencia de Tacuarembó, lo venimos haciendo ya hace un buen tiempo. Recuerdo el año pasado la función que ha cumplido lo que son estas pesquisas de diabetes y hipertensión, una tarea que se presta al Club de Leones y que nosotros, a través de la Dirección de Salud de la Intendencia, de la Dirección de Desarrollo Social, también participa la Dirección de Promoción Social a través de los centros de barrios. Y bueno, decía que son jornadas bien importantes, debido a que gratuitamente le brinda la posibilidad al vecino de Tacuarembó, a la vecina, de hacerse el control de aquel vecino que no sabe que tiene la enfermedad, que tiene esta enfermedad tan silenciosa, como lo dicen los profesionales, y es bien importante descubrirla a tiempo. Entonces, nosotros aportamos a través de la Intendencia, a través de la Dirección de Desarrollo, lo que podemos coordinar con el Club de Leones. Y bueno, a partir de esta semana, el día jueves precisamente, que el secretario va a dar más datos sobre la agenda, y el apoyo pleno de la Intendencia, obviamente, como lo hicimos el año pasado, que fue un éxito las jornadas que se realizaron en todos los centros de barrios de Tacuarembó. El agradecimiento, obviamente, a los funcionarios de los centros de barrios, a las comisiones de los centros de barrios y también a los funcionarios de la Dirección de Salud de la Intendencia, la enfermera, que también aporta su conocimiento técnico que debe de haber en estos casos. Así que para nosotros comenzar esta actividad en este año con el Club de Leones es bien importante, y seguramente vamos a trabajar en otras cosas que tiene que ver a darle una mano al vecino y a la vecina, que siempre estamos golpeando la puerta al Club de Leones para que nos dé una mano. Y bueno, trabajar en conjunto es la idea de nuestra dirección. El agradecimiento al subdirector Pablo Paiva, que está muy empapado en estos temas y siempre está dándole las soluciones y el contacto directo que tiene el Club de Leones en este caso, para ir resolviendo los temas y poner los centros de barrio a disposición de este servicio que lo vamos a hacer en conjunto durante todo el año. Y hablábamos recién de agregarle lo que también en alguna posibilidad ir a zonas rurales, que también es necesario que lleguen estas pesquisas, porque hay gente que seguramente no sabe que tiene esta enfermedad y controlada a tiempo salva vidas. Así que, bueno, a las órdenes y el gusto y a difundir estas cosas para que el vecino se arrime al centro de barrio. Este jueves nosotros vamos a estar en el centro de barrio número 1, jueves 27 a partir de la hora 9 hasta las 11. Pedimos a todos los vecinos ahí próximos al centro de barrio número 1 que se puedan acercar con 2 horas de ayuno, preferentemente sin haber ingerido alimentos. Y el día 4 del 5 vamos a estar en el centro de barrio número 2, después estaremos el 19 de mayo en el Salón Comunal del Barrio San Gabriel. El 8 de junio estaremos en el Centro Barrio número 3, El Hongo. El 22 de junio estaremos en el Salón del Barrio Godoy. Después el 6 del 7 estaremos en el Centro Barrio número 4. Después el 8 de agosto concurriremos al Centro Barrio número 5. El 7 de septiembre al Centro Barrio número 6. Y el 5 de octubre estaremos en el centro barrio número 7. Pretendemos cerrar esta jornada que se realizará en diferentes centros de barrios el 14 del 11, que vendría a ser el 14 de noviembre, que podría ser acá en el Club Tacuarembó o si no en el Parque Rodó, con un cierre de esta jornada que venimos desarrollando como Club de Leones y Desarrollo Social en conjunto, un trabajo que, bien lo decían los compañeros, es una enfermedad silenciosa que muy pocas personas a veces saben que tiene.
Siempre sugerimos a la población que aquellas personas que ya sabe y es consciente que tiene diabetes, bueno, si quiere concurrir, bienvenido. Pero esto va enfocado más bien a aquellas personas que desconoce que padece, que tiene esta enfermedad, y bueno, de ahí los invitamos a que puedan concurrir y este 27 al Centro Barrio número 4, Centro Barrio número 1, a partir de la hora 9, lo estaremos por ahí.